trabajo en el grupo? Nos tocó un grupo muy variado. Yo no estuve con ninguno en mi colegio, en mi grupo. Yo era el único de colegio, incluso de Patagones. Y me gustó porque se generó un lindo debate. Nos pudimos nutrir de lo que trajo cada uno. Me pareció interesante. Sacamos conclusiones entre todos, nos pusimos de acuerdo. Se generó una buena relación además. Y me gusta que se generen estos espacios de debate. Eso toma interesante. Cada uno defendió sus ideas y mostró lo que fue preparando en estos días. Usted está en el eje de integración latinoamericana, ¿no? ¿Qué fueron charlando y qué cuestiones fueron acordando esto que estaban comentando recién? Nos pasó algo muy curioso, que fue que yo había investigado más bien sobre la integración de los pueblos originarios de Argentina y la región, y ellos sobre los países latinoamericanos en sí. E igualmente llegamos a puntos en común, que fue el hecho de una educación eurocentrista que tenemos y que excluye a estas sociedades. Nosotros mismos, pertenecientes a estas sociedades, no nos las enseñan, sino que priorizan a las estadounidenses y a las europeas, y eso fue una de las conclusiones que sacamos, y conclusiones como para revertir esa situación. Como que falta la mirada latinoamericana. Falta la mirada latinoamericana de hace mucho tiempo para hacer cambio en la sociedad en cuanto a la discriminación y la marginación que sufren estos grupos. ¿Y surge algún tipo de propuesta relacionada a mejorar esto o a trabajar integración en estos grupos? Sí, desarrollamos un poco, investigamos porque se generaba esta no educación sobre Latinoamérica, investigamos las causas y tenemos propuestas que son bastante, reformulamos la currícula sobre la historia, lengua, o propusimos también debates y talleres sobre la cultura. Para también nos pareció importante tener capacidad de debatir y saber sobre las problemáticas actuales, que hay mucho conflicto y que si se ve de un solo lado lo consideramos como una manera de adoctrinamiento. Entonces nos pareció bien el hecho de que se generen debates y propusimos un cambio bastante fuerte, incluso bastante utópico, espero que no, sobre la currícula en general. La última, yo. La escuela, vos haces la escuela, creo que tiene cierta estructura de enseñanza. ¿Hay posibilidad? ¿Cómo trabaja la cuestión? ¿Cómo se trabaja o no trabaja la perspectiva de integración latinoamericana? ¿Cómo la aprenderán ustedes? Nada, nula, prácticamente. Evidentemente no vemos nada, vemos siempre del lado de Europa. Las sociedades latinoamericanas aparecen en la historia o aparecen en nuestros estudios nada más cuando chocan con las europeas. Eso nos pareció también, lo escribimos, lo resaltamos. Problemáticas actuales no vimos nunca, vimos una sola vez en política con una mirada muy con el fin de adoctrinar y planteando a los pueblos originarios como los malos. Nos pareció muy corto, eso lo cuestionamos también. Y ellos también estaban de acuerdo que en su escuela vieron un taller en la primaria nada más, en lo que lo vieron una vez y nunca más. Y nos pareció que es muy poco para lo que corresponde. ¿Y vos a qué lugar? A sexto, a último. Muchas gracias. Gracias a ustedes.